Bienvenidos a Pequeños Tesoros. Mi nombre es Isma y me gustaría dar la bienvenida a todos los nuevos suscriptores que nos están acompañando en esta nueva aventura. Y agradecer de todo corazón a los que me estáis siguiendo y me animáis con vuestros likes, con vuestros comentarios, que estoy aprendiendo un montón y recibiendo mucho cariño de todos vosotros. Bien, ¿qué nos trae hoy aquí en el canal? Pues hoy vamos a hacer una cosa un poco diferente. Yo, como ya he comentado otras veces, pues tengo 4 hijos, son 3 chicos y una chica, y entonces me he dado cuenta pues que estaba abordando cosas para mi hija. Por ejemplo, le hice el cuadro del pajarito. Le he bordado una camiseta con la tela soluble. A mi hijo pequeño le hice una letra, pero bueno, la letra la hice más que nada porque me gustaba a mí, no porque, bueno, a él encantado, porque es una cosa que le ha bordado su madre. Y entonces yo me planteé y dije, bueno, ¿qué se podría bordar para los chicos? Porque es verdad que en esto del punto de cruz hay muchas, muchas cosas que son, bueno, entre comillas diríamos de chicas, ¿no? Aunque hay algunos chicos que les gusta, evidentemente, pero para unos adolescentes a los que les gusta el anime y les gustan los videojuegos, pues yo veía que no, pues que no había patrones o que no había cosas. Entonces, al ver Facebook, pues me topé con que Enedina, de Bordando Cruces, le estaba haciendo un cuadro de Venom, de un monstruito que le gustaba a su hijo, cosas que le gustan a los chavales, ¿no? Y después también vi que había como unas figuritas de unas perlitas y que uno de sus hijos pues estaba bordándole. Bueno, y eso me dio una idea. A mis hijos no les gusta bordar. Ellos les gustan las cosas que yo hago, pero no quieren coger la aguja, pero ni los chicos ni la chica, ninguno de los 4. Pero no pasa nada, porque para eso ya bordo yo, no pasa nada. Aquí cada uno que haga lo que le guste, evidentemente. Entonces, cogí y digo, bueno, vamos a ver. Cogí a mi segundo hijo, y mi segundo hijo es un apasionado de un juego que se llama Fortnite. Se puede pasar horas jugando a Fortnite. Entonces, digo, pues me gustaría que tuviera un recuerdo el día de mañana de esas horas que pasó jugando a su juego favorito. Y digo, pues te voy a hacer un cuadro, y se lo propuse. Digo, oye, Manuel, ¿a ti qué te parecería que yo te hiciera un cuadro con tus muñequitos de Fortnite? Y pues le encantó la idea le encantó. Y entonces yo me puse a buscar por internet. La verdad es que no hay mucha, o sea, patrones así, como patrones tal cual, no hay. Lo que hay son una especie de piececitas de colores con la que se forman, se hacen los personajes. Os voy a mostrar aquí, ahora os muestro una foto de estas piececitas, en las que, de estos muñecos que se forman con piececitas de plástico, en lo que yo me he basado. Bien, pues como veis, con los distintos colores pues forman los personajes. Estos personajes que veis no son tal cual el personaje del videojuego, sino es como una visión simplificada de cada uno de ellos. Entonces, lo primero que quiero mostraros es la cantidad de hilos que yo he necesitado. Aquí podéis ver que tenemos una cantidad tremenda de colores diferentes de los hilos que yo he utilizado para fabricar estos personajillos. Los colores pues los elegí todos a ojo, porque esas piececitas, evidentemente, eso no es un patrón de punto de cruz. Sí, es verdad que, bueno, yo tomé cada piececita como una cruz. Cada piececita de plástico para mí era como una cruz.
Y entonces la seguía directamente. Bueno, ahora os explicaré cómo, es que me estoy adelantando, os explicaré exactamente cómo fue mi proceso para llegar a realizar el cuadro. Entonces, lo primero, necesité muchísimos hilos, pero muchísimos. Y claro, yo lo hacía con la carta de colores de DMC, viendo la pantalla del iPad y viendo pues el color que más se asemejaba a lo que yo veía en la pantalla. Entonces, ¿qué es lo que hice? El cuadro se tiene como dos partes, una de arriba que es donde veis una ciudad con el nombre del juego, y eso también estaba hecho con piececitas de plástico, pero era todo de un solo color. Yo para ese dibujo, ese motivo, he elegido el 939 de DMC, que es un azul muy oscuro sin que llegue a negro. Entonces aquí podéis ver lo que yo hice. Este sí lo trasladé al papel de cuadritos para que me fuera después más fácil, porque como era todo monocolor, pues la verdad es que me iba a costar un poco de trabajo. Entonces todo esto iba relleno, pero bueno, yo lo que hice fue hacer la silueta y determinar las letras, ¿no? En un principio no sabía si rellenar lo que eran las letras de dentro, ponerlas en blanco, y al final decidí, hice una encuesta por mi casa a los distintos miembros y me dijeron, bueno, se determinó por unanimidad que no merecía la pena bordar las letras de blanco. Entonces lo dejamos pues con el fondo de la tela. Una segunda parte del diseño eran los muñequitos. Entonces yo empecé a trasladarlos al papel. Empecé con distintos colores, pero vi que era muy complicado, mucho. Era tremendamente complicado y hice estos cuatro. Tomatito ni siquiera llegué a terminarlo, porque vi que era tremendamente complicado para mí. Entonces decidí, aparte de un trabajón que no valía la pena, que era mejor hacerlo directamente viendo la pantalla del iPad. Después empecé a ver, bueno, pues cómo iba a ser la composición. Y entonces pues lo que hacía era contar las piececitas de plástico de el alto y el ancho para ver más o menos cuánto iba a ocupar el cuadro. Y empecé a hacer cuadraditos, como veis aquí, donde iba poniendo dentro el número de cada figura, el número que yo le había dado y lo que tenía de ancho y de alto, ¿vale? Después me cogí un papel milimetrado y empecé a hacer tonterías con el papel porque no sabía muy bien cómo aclararme. Entonces he fallido. Y aquí, pues más o menos fui tomando nota de, bueno, cuánto me iba a ocupar. Este no es el orden en el que han ido los muñecos, pero bueno, sí iba viendo lo que tenía de ancho, cuánta separación iba a haber de cuadritos entre uno y otro. Y así iba viendo más o menos, pues, cómo lo iba a abordar. ¿Vale? Y este pues otro fallido, ¿no? Y entonces esto fue los distintos bocetos que yo seguí para llevar a cabo el proyecto. Entonces, resumiendo, hemos utilizado hilos DMC y ahora quiero presentaros el cuadro. El cuadro ha quedado de la siguiente manera. Este es el cuadro. Son unos muñequitos pequeñitos, pero que llevan muchísimo trabajo cada uno de ellos. La tela que veis, me gustaría mostraros la tela más de cerca, es una tela haciendo aguas que es de AliExpress. Es la primera vez que uso yo esta tela, ¿vale? Es una tela de AliExpress que me parece, no sé si era de 25x25 o 30x30.
Pero bueno, eso lo medimos en un momento porque yo aquí no me he preparado muy bien que digamos, porque me cogía tanta prisa, no sé por qué, porque tampoco es que me urgiera. Es de 30x30. Como os he comentado, la tela es de 30x30. Aquí tenéis a 12 personajes del videojuego. Bueno, no 12, 14 personajes del videojuego. Esta que está aquí es una llama que es, pues digamos, el logotipo del videojuego. Hombre, no exactamente el logotipo, pero no aparece como personaje, pero identifica el juego. Un niño que juega a Fortnite y ve a la llama sabe perfectamente que es de Fortnite. Os voy a dejar ahora con dos vídeos muy cortitos que he realizado hablando un poco de lo que es los personajes y enseñando un poco cómo ha sido el proceso. Hola a todos, quiero mostraros, aquí veis pues el cuadro que está casi terminado, me quedan tres figuras todavía, una aquí, otra a su lado y otra aquí arriba, serían 7 arriba y 7 abajo. Y después en la parte central pues esta especie de ciudad con el nombre del videojuego, ¿no? Bien, pues ahí enfrente vemos cómo he ido yo formando cada uno de estos dibujos. Este es el que voy a abordar ahora mismo. Cada uno de estos dibujos ofrece una visión de cada uno de los, no diría personajes porque este videojuego no es que tenga así personajes, sino se llaman skins, o sea, pieles. Entonces tú te cambias como de vestido, pero cambias totalmente y eres como un personaje diferente con el que vas a luchar contra el resto de los 100 jugadores con los que te enfrentas en cada partida. Ahí veis un poco lo que ha sido el montaje de todo este proyecto, que he necesitado muchísimos colores de hilos, porque cada uno de estos personajes o skins pues tiene muchos colores. Aquí este precisamente es uno de los más fáciles porque no lleva tantos tipos de colores. Entonces yo he ido preparando para cada uno, veis ahí en ese montoncito que estoy mostrando, pues lo que sería para abordar esta figura. No he tomado nota de los colores que he usado en cada una de ellas. Simplemente he ido haciendo el montoncito como os he mostrado de cada de los colores que a mí me parece que más se parecía al original, bueno, al original del montaje este hecho con esas piedrecitas o esas piececitas de plástico, porque eso parece que son piezas de plástico. Como mis hijos son ya grandes, pues la verdad es que no sé qué exactamente qué es esas piezas, supongo, ahí se llamaban como pearls, como perlas, ¿no? Pero no sé yo qué técnica es la que se utiliza. Entonces, pero digamos que actualmente es lo que se encuentra más fácil por internet para hacer proyectos más actuales, ¿no? Por ejemplo, si quieres de un videojuego, de un anime, tengo otro proyecto en ciernes que es para mi hijo mayor, que le gusta mucho el anime. Entonces, pues, lo que he obtenido, bueno, ahí sí he obtenido patrón. Ahí sí he obtenido lo que es un patrón de punto de cruz. Pero para esto de Fortnite, lo que he conseguido han sido estos, bueno, especies de muñequitos hechos con esas piezas de plástico, y así se consiguen cosas un poco más actuales. Aquí estamos bordando
la figura de este caballero, bueno, caballero, yo no sé cómo se llamara. La verdad es que le tengo que preguntar a mi hijo cómo se llaman cada una de estas figuritas, porque yo lo desconozco totalmente. Este sé que es el caballero oscuro. Este le he dicho yo tomatito, porque es un tomate. Este es evidente que es un cascanueces. A este le digo yo galletita. Este no tengo ni idea. Este me lo han enseñado y es un pez dentro de una pecera. Lo que está en medio es un pez. A este le digo osito. Esta es la llama. Esta no es una skin del juego, del videojuego, sino que es como si fuera el logotipo, ¿no? Es la llama. Esta. Bueno, mi hijo lo explicaría mucho mejor, pero yo no tengo ni idea. O sea que estaré diciendo barbaridades. A este no tengo ni idea de lo que es. Yo le digo azul. Este es el esqueleto. A este le dicen la gárgola. Y este es el perro. ¿Cómo era? ¿Perro asesino? ¿Perro luchador? ¿Perro salvaje? No lo sé. Porque en el juego se trata, pues eso, de. O sea, no es un juego de construir, ¿no? Bueno, sí, construyen también. Es una mezcla un poco, ¿no? Y hoy en día están todos los chavales con este videojuego. Todos chavales así como adolescentes están jugando. Y lo de los colores, pues sí que he tenido, como os he comentado, que usar una barbaridad de colores. Como tengo la carta completa de DMC, pues me ha servido de ayuda. Siguiendo con el cuadro, pues yo quiero enmarcarlo yo. Y entonces, bueno, antes que nada, comentaros que me tenía tanta prisa por hacerlo que ni siquiera le hice el hilván de los bordes. Y tengo que comentaros que lo he bordado en 10 días. Me ha costado muchísimo, porque no es que tenga mucha cantidad de puntos, pero sí esa gran variedad de colores. Al final del vídeo os voy a dejar con una imagen de cada uno de los muñequitos. Le voy a pedir a mi hijo que me diga el nombre de cada uno de ellos y voy a hacer una composición de cada uno de los personajes, donde se vea individualmente cada uno y podáis apreciar la cantidad de colores que tiene cada uno. Aquí en mi agenda tengo anotado, he estado viendo cuántos días le he dedicado al cuadro y han sido 10. Lo he bordado en 10 días. Bien, lo quiero enmarcar. Y entonces yo tengo este marco. Lo tendré que enmarcar así. Así, en este sentido. Esto es uno de 20 por 25, me parece que es, ¿no? Sí. Es de madera y es lo he comprado en un bazar, que es por donde yo vivo. No es un chino, es un bazar. Y la verdad es que tiene unos marcos preciosos. A mí me encanta, primero porque es una tienda que está muy ordenada y tiene una gran variedad de marcos diferentes a lo que ves en otros sitios. Y la tiene muy cuidada y muy ordenada. Entonces ahora pues voy a intentar enmarcarlo. Bueno, antes quiero comentaros que, como veis aquí, se ve que todavía no se han borrado todas las rayas que yo he usado de mi rotulador, que se supone que se borra al aire. Por lo visto puede estar hasta 14 días, ¿no? Estas que las hice ayer. También he tenido algún que otro percance porque esta señorita llama iba aquí, pero no quedaba bien con el perro, que tenía la cabeza muy gorda, este al lado, y este se comía al perro, con lo cual la llama tuvo que pegar un salto y colocarse aquí, y este caballero lo pusimos a este lado. Bueno, pues ahora me voy a dedicar a enmarcarlo
y nos vemos a la vuelta. Aquí estoy intentando enmarcar el proyecto y lo estoy haciendo a mi manera. Yo sé que Yanni lo cose, queda súper guay, pero yo tengo fiso y lo estoy pegando con fiso. He cogido un cartón, como yo he enseñado en otras ocasiones, el marco, yo directamente lo cogía, lo cortaba y lo pegaba. Pero como este es más grande, porque es de 20 por 25, pues no sabía yo si eso iba a aguantar la tela tensa o no. Así que lo estoy pegando con fiso. A ver qué tal queda. Pues aquí estamos de nuevo y ya he terminado de preparar mi cuadro. Os lo voy a enseñar. Lo he hecho, como os he comentado, con fiso. Ahí lo podéis ver. Porque yo siempre he sido la reina del fiso. ¿Por qué? Pues desde que tengo niños, que se rompió un juguete. No pasa nada, venía el niño llorando y yo decía, mira, no pasa nada, tráeme el fiso y mamá te lo arregla. Y era la reina del fiso. Entonces, yo creo que como no es un cuadro muy grande tampoco, yo veo que está bastante tenso, o sea, que tampoco veo yo que esté tan mal y la verdad es que pega. Ahora, fuera de broma, yo creo que está tenso, que era la idea y que va a quedar bien. El cartón que he utilizado pues es un cartón de una caja de folios de esas de 5 paquetes de 500, esos que hay en cualquier oficina, pues tú coges cuando se van acabando las cajas, pues. Y entonces ahora pues hacer el proceso que hago siempre, que ya es muy sencillo porque como el cartón lo he cortado al tamaño del cristal, tengo aquí mi trapo del cristal. Entonces, cogemos y colocamos en primer lugar el cristal. Bueno, yo ya antes lo he limpiado, pero ahora para que esté un poco más, por si tiene algún dedo, o sea, así un toque y tal. Por fuera da un poco igual, porque por fuera, como lo podemos limpiar perfectamente, pues da un poco igual. Pero lo colocamos, a ver. Ups. A ver, es que no quiero poner los dedos. A ver si lo puedo colocar. Vaya, se me está resistiendo. Ahora colocamos nuestro dibujo como lo hemos. A ver cómo coloco yo esto, porque. Como de un calzador. Aquí. Como es cartón, lo vamos colocando, vemos cómo va quedando. Vale, así como es cartón, pues vemos que se va adaptando al hueco. Para otra vez que lo haga así, lo que veo que tendré que hacer es cortar el cartón un poco más pequeño, porque claro, como la tela ocupa, pues queda un poco más, entonces queda un poco más pequeño. Y ahora cogemos, le colocamos el papelito para no perderlo. Y a ver, porque esto está súper gordote. Ahí va. A ver, esto está puesto correctamente. Sí. Y ahora procedemos a doblarle las palometas estas que hay aquí. Nos ayudamos
del cuchillo. A ver. Me está costando un poco, ¿eh? Pero más vale maña que fuerza. Y así vamos doblándolo. Esta es la parte más gordita. Y este cuadro os tengo que decir que no sé todavía si lo vamos a colgar en la pared o lo vamos a dejar tal cual. Y aquí está enmarcado el cuadro. Nuestro cuadro de Fortnite. Yo creo que está bien, ¿no? No tiene arrugas, no tiene nada. ¿Listo? Entonces no sé si lo colgaremos, supongo que lo colgaremos en la pared porque es grande y en una mesa pues va a ser un poco armatoste. Y este tiene aquí para colgar, que la verdad es que no sé yo, así, vale, pues ya está. Este tiene hasta su cacharrito para colgar, con lo cual lo colgaremos así en la pared. Y voilà. Este es el resultado del... o un proyecto diferente. Bueno, pues con nuestro proyecto aquí, pues nos despedimos hasta la próxima. Muchas gracias por haber visto el vídeo y ahora os voy a dejar con unas imágenes de cada uno de estos muñequitos, con el nombre de cada uno y la composición de la obra terminada. Desearos que tengáis un feliz, feliz, feliz bordado en esta semana, porque ya sabéis que yo subo los vídeos, los suelo subir o el viernes por la tarde o el sábado, depende de cómo suelo hacer un vídeo a la semana, dos si hay vídeo de libros. Y desearos ese feliz, feliz bordado y que tengáis un buen fin de semana y nos vemos en la próxima. To take down, you already know. Get the fuck out of my face now. Yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now. Leave me on my own. I got a chance to break now. Here I fucking go. Take control of fate now. I control my flow. And I know that I'll be great. How? Putting on a show. I know that I'ma stay loud. Drowning out the noise. The haters always thinking that they could fucking break me. They're better off eating their own words like pastries. Hate me. And you better find some fucking safety. I'm coming in hot like a bad bitch in pasties. They can't save me. No, I ain't lazy. No, but society has me going so crazy. Yo, don't blame me. No, my mind's hazy. Yo, and I'm sick of me feeling this way daily. I'll always live my life till it's over. And I will not forgive those who hold me down. And I will never give up on moving forward. And I will never miss my chance, take it now. Never cease to fight for the things you think are right. Cause you just might find you control your own mind, eh? You'll be fine, eh? Just take your time, eh? Enjoy the climb, eh? Enjoy the grind, eh? You never really know what's on the other side till you give that shit a try. Know the limit is the sky, eh? Make them take it back, what they said about you. Every time they doubt you, make that shit about you. Forget about the clout, yo. Fuck the word of mouth, yo. Keep your head down, yo. Work until you found, yo. Fight until you make it, yo. Don't think it, no, just take it. Don't wait for someone to break it. Take control, then don't just take it. Hey, you can make it happen, you just gotta take some action. Take the ship and be the captain. Head on out and don't look back, yeah. And I will always live my life till it's over. And I will not forgive those.